Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí, porque no nada más estamos en audio, también estamos en video. Y obviamente no faltaba más, tenemos que darle la presentación al mismísimo Kawaii Miau, sí, cómo no, aquí llegando con todos nosotros. Ya la gente va a entender si nos acompañan en YouTube. Ya saben, se pueden escucharle pausa y se pueden ir a YouTube y después seguir viendo o escuchando ese segundo bloque para que vean de dónde sale el comentario de la nueva identidad de mi carnal, que ya no es Zico, ya es Kawau Miau. Y aquí es donde Eric del Shiru y el mononauta Fifigazo o ese güey se van a dar vuelo a la hilacha con tu nuevo nombre, carnal. Sí, cómo no. Y por ahí no dudo que hasta Carito. Bien por la nueva identidad. Bien buscado el nombre de batalla. Nada más por eso hoy voy a recomendar un anime también, caray. Eso es bueno. Bueno, rápidamente, para retomar lo que es el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Bueno, en el primer bloque estuvimos comentando que, y básicamente hicimos la aclaración, que depende el volumen o el escritor, sí, el año en el que ya se haya publicado, que creo que este es el único que ha sido publicado dos veces, nada más, que es el segundo volumen. El primero, como ya lo mencionamos en el primer bloque, que es el de 1982, con la aparición de la novela gráfica como el número uno, que es de eso, creo que, insisto, es el único cómic de Marvel o de DC que aparece como novela gráfica. Sí, en DC ha habido un par que son miniseries y de ahí se lanzan los títulos. En Marvel pasaba lo mismo, era vamos a hacer una miniserie de 4 o 5 y si pega, lo lanzamos, y si no, pues quedaba como mini y ya lo incluiremos en Avengers o en los New Warros o en a ver en dónde lo incluimos, ¿no? New Mutants no. New Mutants es la novela, es lo que cuenta con el número uno, y el número uno del ongoing ya aparece como el número dos, porque es muy interesante que te los ponen a todos muy uniformaditos y todos ya muy, ya nos conocemos, sí, que hubo banda, etcétera, etcétera, pero no, nunca te explican cómo, para qué, para que obviamente vayas y gastes tu bien ganado varo en una novela gráfica que ahorita ya es Scars, es como el número dos de secuencial. Es scarce, es hard to find, y a ver hasta cómo puedas. Sin embargo, cabe mencionar que los dibujos de Bob McLeod, se aventó una obra titánica e impresionante, porque a la hora, como ya lo comentó mi carnalito Zico, no lo querían sacar como tal, sino creo que iba a ser el ongoing, que era lo que habías comentado, ¿no, carnal? Es correcto, carnal. Y Bob McLeod, mientras lo iba tintando, porque los dibujos y las tintas son de él, cambió los paneles, cambió creo que el 40% de los paneles, no que lo rompió al carajo, no, simplemente a la hora de entintarla, así que, no, mira, me gusta más esta composición, y honestamente me paro de pie y le aplaudo ambas manos a Bob McLeod, porque se avienta un trabajo espectacular. Aquí de también. Hecho, de hecho, nada más, carnal, como apunte, Bob McLeod ya en la serie regular, no era un dibujante tan rápido. Entonces, los breakdowns en los primeros números para hacer el quite es de Salvio Sima. Y Salvio Sima después se queda con el título como tal, a partir del 9 o del 10, me parece. Eso es un punto bien importante, porque estamos hablando de un título no probado, con personajes no testeados, por ponerlos de alguna manera, que pues les pusieron un heavy hitter, güey, o sea, no traían así como que cualquier baba de perico del equipo creativo. Estamos hablando de un Claremont, que es el que lo empieza a escribir, si no me equivoco. Bob McLeod, que es una institución, y obviamente un Buscema, no son así como de que, ay, sí, tráete a Liefeld, güey. Ah, perdón, no, si llega ese güey después. Tráete a cualquier otro. Por eso te corren de los grupos donde está ese güey como administrador, porque les recuerda que hay gente que sí sabe dibujar pies, güey, y anatómicamente correcto. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como ya estábamos comentando, Charles Xavier decide empezar una nueva generación de estudiantes, y esto es muy importante recalcarlo, estudiantes. Lo convencen, porque él ya no quería, ¿eh? De hecho, sí, creo que es Moira MacTaggert, ¿no? La que le dice, no seas güey. Sí, porque Moira es la que encuentra primero a Rani y después le dice, oye, no la muele, estamos teniendo similitudes, están apareciendo mutantes en todo el mundo, pues hay que verlo. Y dijo, sí, pero casi casi X-Men no more, never more. Ajá. Y entonces, again, exactamente. Sí, this week again. Pero aquí hay ya otra mandé cosa. Dos generaciones, ya basta. ya no quiero otra, ya. La tercera es la vencida. Y en aquí el Redcon creo que van otras dos generaciones también, ¿no? Porque acuérdate que después los Redcons que hicieron del número uno del equipo que fue antes a Krakoa y después otro que fue antes también, hubo otro lanzamiento también inter. Ya es donde está Vulcan, ¿no?
Vulcan es uno y otro, no me acuerdo quiénes son, pero son dos lanzamientos previos que hay de X-Men. Sí, es así, Feel the Burn, como Bernie Sanders, así, Feel the Burn. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que yo creo que por ese mismo desencanto y obviamente pues porque siente pájaros en el alambre textual, ¿sí? Poesía urbana, banda, esto creo que no va a ir a para toda la familia. Xavier se va con Lilandra Neramani, por eso siente pájaros en el alambre. Ajá. Siente sí. Que alguien le habla. Sí, ahí es donde se le mete, de hecho, el ¿cómo se llaman? Esta raza que siempre los está acosando. Los Brood, exactamente. Ajá. Un Brood se le mete a Javier y por eso viene Lilandra al de rescate y ahí empieza el romance intergaláctico entre los dos. Y es cuando vuelve a ponerle piernas funcionales, ¿no? Pero que le cuesta un buen usarlas, ¿no? Porque ya no se acuerda cómo. Sí, o sea, las podía mover, que de ahí las supiera usar, pues ya es otra cosa. Creo que sí las pudo mover, porque creo que tuvieron un hijo por ahí. No necesitas las piernas, güey. No sé qué. Bueno, depende para qué. Bueno, el punto de todo esto es que eventualmente Xavier dice, ¿sabes qué? Pues ya me voy, yo ya tengo otras cosas que hacer. Y le encarga la escuela a la persona que yo creo que nadie se hubiera imaginado, honestamente creo que nadie se hubiera imaginado como la persona correcta o apta para dirigir a un grupo de estudiantes, sobre todo con los principios de Charles Xavier, ¿no? Que es la convivencia y la integración de los mutantes a la sociedad y bla, bla, bla. Es Magnus Lechner, que es el mismísimo Magnito, se queda como líder o como maestro de los New Mutants. Y aquí es donde vemos una serie de cambios drásticos, y por drásticos me refiero a que Magneto los vuelve un poco más proactivos en cuestión de sus apariciones ante la sociedad, ¿no? Los New Mutants nunca fueron un equipo que hubiera pegado, que fuera realmente trascendente, relevante o famoso. Sin embargo, nunca fue cancelado, hasta muchos años después. Y la cancelación del primer volumen de New Mutants vino más por cuestiones de escritores y personajes que por la falta de ventas. Sin embargo, siempre fue incluido en todos los crossovers de la familia de los X-Men. Recordemos, ellos estuvieron en la Mutant Masacre, como dirían en cierta tienda, que es fantástico darse la vuelta por ahí. Ellos estuvieron también en lo que fue Inferno. Ellos estuvieron también en lo que fue el Extinction Agenda, que todavía es se le toca ya Cable, ¿no? Exactamente, ya es con Cable al mando. Pero hay una cuestión que de repente tuvieron un cambio constante de equipo creativo y no siempre el dibujante era como que el más atractivo, ¿no? Se veían con lápices muy luz. No me acuerdo quién era el dibujante en ese entonces cuando empieza Magneto. Pero estamos hablando, uno, de que era como revolvente, era demasiado inestable el core del equipo. Recordemos que entra Doc Ramsey, que entra, ¿cómo se llama? La brasileña, no era brasileña, era de New York. Magma, Roma. Sí, Magma. Está Rusty Collins, que es una antorcha humana wannabe. Está, ¿cómo se llama el robot? Skits, este raro. Que es su novia, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se llama el robot? Que es amigo de Ramsey. Warlock, el que viene del espacio, ¿no? Exactamente. Pero eso ya es más Louis Simonson y tiene un número bien creepy, ¿eh? Tiene uno, güey. Bueno, no, pero es que ella misma dice que el número que más le atrae, porque tiene una temática que se empieza a volver un poquito más sobrenatural, más dark, sobre todo cuando está dibujando, aprovechando el dibujo mucho de Bill Sienkiewicz. Ajá. Entonces, eso le toca a Claremont. Sienkiewicz, carnal, Sienkiewicz. Sienkiewicz. No, es Sienkiewicz, ¿no? Porque debe ser W, debe ser B. Sí, Sienkiewicz. Entonces, como tal, ahí el dibujo se aprovecha para hacer este tipo de historias un poquito más densas. De hecho, viene ahí el Demon Bear Saga, que después vamos a ver por qué la mencionamos. Pero ahí les platicaba el número creepy de Louis Simonson, que dice que es su más, el preferido de ella. Y curiosamente, involucra a Warlock. ¿Por qué? A Douglas Ramsey era un personaje que a todo el mundo lo aburría, es lo que estamos platicando fuera de cámara, que inclusive los dibujantes cuando les tocaba dibujarlo decían, oye, ¿y qué lo tengo que poner a hacer? Esconderse en un árbol, debajo de dos piedras, debajo del matorral, ¿no? Mételo.
Era como un 2-3 por este güey que ya lo vi, que está atrás del coche, que escondiéndose, ¿no? Mételo al closet, de todos modos se va a salir al rato, güey. Entonces, literalmente le cumple el capricho, o sea, lo declara Luis Simonson y lo mata, en el número 60, me parece. Y después tiene una historia en la que Warlock entra al cuerpo ya enterrado de Douglas Ramsey para que se despida de sus compañeros. Sí. Y está creepy, creepy. Y ese dice que es el número favorito de Luis Simonson. Porque ahora sí que por fin me deshice este güey y aparte hice algo muy chido, bien creepy. Pero digo, a mí me llama la atención, obviamente con eso ya habíamos visto la salida de Karma. Creo que en ese entonces Danny Moonstar no estaba en el equipo ya y es cuando se convierte en una Valkyria, que creo que es de Asgardian Wars, una cosa así por el estilo, el crossover. Asgardian Wars, exactamente, carnal. Pero de hecho sí estaba y no estaba, ¿no? Como que la llamaba Hela y se la llevaba y órale, güey. Sí, básicamente. Porque hay un número especial por ahí, que estaba echándole ojo, en el cual está llamándolo Hela y le dice, no, en este momento no, y rompe la conexión. Pero es un número de Warlock, de hecho. Uh-huh. Ahorita les digo cuál es. Pero Exactamente. Y aquí es donde vemos entonces cómo se vuelve, honestamente, se vuelve un título, pues como que de relleno, como de que para poder tener buenos escritores, porque insisto, nunca deja de tener un buen equipo, un interesante, diría yo, más que bueno, equipo creativo. Lo vemos involucrado en sagas como la de Inferno, lo vemos involucrado en sagas como la Mutant Massacre, lo vemos involucrado en Extinction Agenda, que no recuerdo, creo que hay otras. Mutants. Hay 4 o 5 que siempre están involucrados, sin embargo, nunca alcanzaron una trascendencia como para decir, ay, güey, no, sin los New Mutants no la librábamos. Pero fíjate que es lo que te decía, o sea, al ser el primer título de spin-off, tiene razón de por qué se involucra en todos estos crossovers, porque para eso se creó, para tener más ventas y duplicar ventas en ese momento, y es el artífice de que empiecen a salir todos los títulos X de los 90s, ¿no? Sí, pero también estás hablando de que todos los títulos creo que te costaban 75 centavos o 1.25 el más caro, güey. El más caro, de hecho creo que debe ser 75 hasta un dólar que estuvieron también un rato. Ajá, y dices, bueno, que salgan los que quieras, pues que los compramos. El que les decía en especial es el War Children, también dibujado por Sienkiewicz, y también está interesante. Pero lo que dices, ¿no? O sea, a mí se me hace que más bien se convierta en un título un tanto experimental. A comparación de lo que pasaba con X-Men, que era un soap opera, eran historias contenidas que se aventaban misticismo, se aventuraban mucho a la tecnología, el espacio. Entonces, se va a todos esos nichos que no tocaba tanto el soap opera de los X-Men, ¿no? Yo creo que curiosamente, perdón que te interrumpa, carnal, curiosamente el título que era en teoría enfocado a una audiencia más infantil, obviamente para ya que se pudieran identificar con los estudiantes y de ahí en cuanto crecieran ya poderlos jalar a títulos como X-Men o como X-Factor hasta un Excalibur todavía creo que le tocó convivir con la banda de Excalibur a los New Mutants. Curiosamente estaba escrito y dibujado para una audiencia madura, no voy a decir que para mature readers, pero por los temas que mencionas, por la cuestión de misticismo y reencarnación y demonios y todo eso, no, de hecho, ni siquiera los dibujos podemos decir que pudieran haber causado un appeal para un público juvenil o para un público infantil, tardío, prepuberto, cualquiera que lea cómics hoy en día todavía. Pero bueno, así seguimos siendo. Pero la cuestión de todo esto es que, eso es lo que más me llama la atención. Eso y la cuestión de la volatilidad del equipo, ¿no? Exactamente. Fíjate que aquí hay que mencionar, para avanzar, porque estamos muy clavados en el primer equipo, y lo que pasa es la transición que se hace para, como está mostrando ahorita en pantalla mi carnalito, cuando llega Cable, los hace un poco, bueno, no un poco, mucho más radicales, porque es un cuate, un mentor que es un paramilitar, viene con municiones, echando plomazos por todos lados, y empieza a amalgamar a otro equipo que había salido antes, que eran los Exterminators, que eran parte de X-Force, de X-Factor,
Y entonces ahí empiezan a salir todo este menjurje. Dura muy poquito, me parece, puso la portada Dan, era el 87, y termina en el número 100 o 101, en el 100, me parece. 100, exactamente, para salir en el famoso X-Force número 1, título que a la postre duró más que New Mutants, viene a sustituirlo con ese nombre. Que curiosamente New Mutants, hay que mencionar que es el primer cómic que quita de la portada la letra X, sí, como tal, y utiliza la palabra mutantes, nada más. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo, porque es el denominativo que marca una diferencia. Sin embargo, me atrevo a mencionar que con el arte, estamos hablando de la época de Claremont y Byrne, con el, de hecho también estuvo, se me va el nombre, que eso que estuvo en la Legión dibujando, el que dibuja la saga del Cristal Macram antes de que llegara Byrne. Ah, pues estás diciendo prácticamente el Giant Size. Cockrum, Dave Cockrum. Exactamente. Estamos hablando que el dibujo de Cockrum, obviamente el dibujo de Byrne, eventualmente el dibujo de Jim Lee, creo que por ahí está, hay otro dibujante también que es mucho del estilo después del segundo run de Cockrum en X-Men. Son esa arte y conceptos más friendly que los mismos New Mutants, ¿no? Y estamos hablando que aún con la llegada de Liefeld, que Liefeld venía del, no sé si llamarlo gran éxito, pero sí venía de una novela gráfica, de haber estado conviviendo con los Kessel, que los Kessel y la gente de DC Comics estaba convencida de que este güey iba a ser la máxima superestrella por la calidad de su dibujo, salvo un par de pequeñas correcciones que le hacía Carl Kessel con las tintas. Recordemos que Hawk and Dove, en la miniserie que hacen los Kessel junto con Liefeld, Kessel está a cargo de las tintas y siempre lo dice, sí le hacía yo correcciones, pero eran correcciones muy leves al dibujo. Como lo vemos en pantalla, no es un dibujo a estilo Jim Lee en los primeros números de X-Men, pero sí es un dibujo pues bastante sólido, que tenía, se veía que tenía un buen futuro. Mira, y en ese entonces Kessel le hacía gran paro a Liefeld. Seguramente en los pies. En los pies y en el pecho, güey, pero de los hombres, güey. Exacto. Exactamente. De hecho, esa construcción de paneles se la indica Carl Kessel, Carl y Bárbara Kessel, que curiosamente el villano que estamos viendo es Kestrel, y es en honor a, bueno, no es en honor, sino ellos básicamente es así como que, güey, pues vamos a dejar nuestro sello, y el villano que se parezca el nombre lo más posible a nosotros. Pero bueno, retomando lo que es New Mutants, él llega con todo el bombo y platillo, básicamente es de la misma generación que Jim Lee, que es así como que, oh, sí. Bueno, son es más chavito, ¿no? Me parece que él tenía 16, 17 años. Era el 18, chavo terrible, 18, que traía su Ferrari, el superestrella, sí. O sea, el Ferrari no lo podía traer hasta más adelante, carnal, porque ahí todavía no. Fue hasta el número uno de X-Force. ¿Dónde se lo compró? Porque es cuando el número más vendido de todos los tiempos sigue siendo el número uno de X-Men, de Claremont y Jim Lee, que obviamente sabemos que fue por Jim Lee. Y el X-Force le fue bien, ¿eh? El X-Force también creo que vende alrededor del millón. El X-Force fue el segundo y que fue a donde, exactamente donde se hace millonario el Liefeld. Pero bueno, continuando con lo que son los New Mutants, aquí es donde vemos, como dices, hace la integración con un equipo que eran los Exterminators. Exterminators, exactamente. Que bueno, que de hecho nada más son dos miembros de los Exterminators, que son Boom Boom y Rictor. Exactamente. Bueno, y tres Kids, que después es acólito de Magneto, pero bueno, realmente los relevantes son esos, carnal, como dices. Exactamente, porque también estaban Leech y Artie, que creo que salieron en la The Mutants United. Aunque no lo crean, salieron en la segunda película de X-Men. De, ¿sí? Sí, esto es, está en el video. Es el escuincle que saca la lengua, que Jean Grey le dice, Artie, aquí no, ese es uno de ellos, que no tiene nada que ver con la forma que tenían. Bueno, y decías... Y que vienen las nuevas incorporaciones, ¿no? De los nuevos miembros, que es Domino, Fera, uh-huh, que viene a sustituir tal cual, convive un ratito con Wolfsbane, pero uh-huh, realmente es la versión salvaje de Wolfsbane. Y con más gusto para vestir, porque rosa y anaranjado, fucking clash, güey, así que... Exactamente, Shatterstar
y Warpath, ¿no? Que también retoman el tema de ahí de... Exacto, Siren creo que ya sale hasta X-Force, carnal. Exactamente. Y aquí es donde vemos la partida de Sunspot. Y otro caso curioso, más adelante, el único... Es como la portada de X-Men, ¿no? De exactamente. Es así, el homage. Es el homage. El rip-off, como quieras tú decirle. Como cuando se va Cíclope, ¿no? Exactamente, después de la muerte de Jean Grey. Y pero... Nada más, bueno, sí. No, nada más para comentar del volumen 2, carnal. Porque creo que no lo mencionamos, no es tan importante para el tema que nos compete, que vamos a ver ahorita en el tercer bloque, pero se olvida mucho, hasta el 2004 sale otro volumen de New Mutants, y me parece que es en la línea Tsunami, sí, porque es Nuncio de Filippis, cuando sale Runaways y todo esto, y sale saca los nuevos personajes que están siendo un poquito trascendentes ahorita en el Ten of Swords, que está Elixir, viene el nuevo hermano que es Icarus. Lo importante que está poniendo en la portada, ahí mi carnalito, es que Danny Moonstar es la mera mera, es la headmistress del grupo. Como tal, salen nuevos mutantes, que es Prodigy, que es el otro, Surge, Wallflower, Wind Dancer, que creo que es la primera que sale, de hecho, y Wither. No son relevantes, no todo, digamos que fue el título menos exitoso de lo que es la línea Tsunami y el primero que se cancela, si recuerdo bien. Exactamente, y que curiosamente yo creo que era más friendly, más reader friendly que el volumen original, ¿eh? Y pero bueno, de todo eso y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos los cuatro miembros, con Kawaii Miau incluidos, y cómo no, que ya te introduje a lo largo y ancho. Porque para aprender a caminar hay que saber gatear, banda. Bueno, es la cuestión de... Exactamente. ¡Fútbol, fútbol! Ahorita va a escupir una bola de pelo, güey. ¿Dónde andas, carnal? Pero, bueno, también te recuerdo que nos vamos a un corte y ahorita que ponga Dan la pantallita, te sigo diciendo qué más tenemos... Exactamente, así, mira, si te das cuenta, acá, de este lado, tenemos un video que te va a gustar, aquí otro video que te va a gustar, o un playlist por lo regular, como dice arriba, sabemos que te gustó, no te hagas, abajo está la dirección de Patreon para que nos apoyen, porque todo este tipo de cosas suceden gracias a nuestro Patreon, y eventualmente pondremos la imagen de la campanita, sí, cómo no, eventualmente tendrá que haber una campanita bien sabritas,